de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de Artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que añoré mil veces en lejanas tierras. Presenta este programa. En Florencio Hernández, somos la casa del tractor, con una amplia variedad para todos los requisitos. Iseki japoneses, usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP. Don Fem, excelente relación precio-calidad, de 25 a 90 HP. Y ahora la nueva línea de tractores Team, alta calidad y tecnología superior, origen Corea. Florencio Hernández, en San Jacinto y El Maldonado, ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de compartir con ustedes nuestro programa Desde Adentro, recorriendo las principales fiestas del país. Vamos a comenzar, como ya estamos acostumbrados, a disfrutar de un buen tema musical cuando arrancamos nuestro programa. Pero en este caso ya es una antesala de lo que vamos a disfrutar más adelante, ya que vamos a estar hablando del dúo Olivera Salinas, un dúo oriundo de la localidad de San Jacinto, departamento de Canelones, con una excelente trayectoria en todo el país, recorriendo los principales escenarios de la mano de nuestra productora Tehuelche Producciones. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Muy contento y re emocionado con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Lisandro García, presente de San Jacinto. Vamos. Solito en el campo, me ha hecho
esperando un carguero que viene a marcha forzada desde suelo brasilero. ¿Habrán podido pasar o estarán mis compañeros cuerneando la milicada que es capaz de andar sin sueño? De repente, oigo un rumor que trae el viento cerrero. Al fin pudieron pasar, ahora que ladren los perros, bueno, malo, calao, griten todos los teros. Hoy vamos a descargar en el rancho Los Morenos. Nos vamos ahora al departamento de La Valleja, a la localidad de Cerro Pelado. Allí hubieron unas grandes jineteadas que nuestro compañero Cerdeña estuvo cubriendo. Vamos a lo que ocurriera el sábado por la mañana, donde se realizaron algunas montas especiales en pelo. Chulmorito, señores, que lo viene perdiendo las manos, puesto que se le tiró arriba, que me lo da. Tita abierta y me lo enganchó y me lo sacó en un tormento sotera, lo lleva por adelante y me... la estación, allí salió otro muchacho que anda bien también, allí salió trabajando otro potro, la santiagueña, que se le tiró en la vuelta, que echó mano a la sotera, que castiga el cruzado, que de plantea lucha se le ganó. Sí, señor, Guillén. Y está, salió a palo limpio, bien enganchado, señores. Un potro que ganó para el centro de ruedo, que no trabaja, a sotera limpia. Una lucha extraordinaria, ese bellaco, que allí lo tocó, lo fierro, entró a trabajar, el llamado a la sotera, revolea, castiga y pega, sí señor, trabajo y faena cumplido. Por Oscar Viglione. Salió apurando un potro bárbaro que se le paletea, que le cantea el lomo. Ay, 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 ay. Yacho, allí lo tocó, lo fierro, entró a trabajar, Rosillito, que aquí se va sobre el palenque, número 2, media vuelta. Despertaron que de mañana, sí señor, y lo despertó nada más, y lo trae martillando y me lo larga. Le va a salir. Allí le pegó un soterazo en el pico, che, esto es trabajadita, allá viene, allá me lo recorrió el lomo, che, trabajando, sí señor, campana. Autocentro Auto Plus le ofrece todo el confort para nuestros clientes con la atención de Walter Hernández. Asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en el RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras. Realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en el mismo lugar. Contamos con personal idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Canelones. Contactos 099-56-1574 o 4315-3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus@gmail.com. Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus. Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez. Autocentro Autoplus. Carpintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos rectos o curvos según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, comederos. Una empresa con más de 30 años dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88 o 099-80-3407. Teléfono 4640-9421. Nuestro correo carpinteriadonjuan@dinet.com.uy. Mm.
20 y 21 de julio, encuentro de acordeones en Salto. Dos noches de teatro al más alto nivel, con acordeonistas de Uruguay, América y el mundo. Encuentro de acordeones de Salto, 20 y 21 de julio. Además, un desfile único en Uruguay, con todos los acordeonistas por las calles de Salto. Encuentro y camaradería. Invita Academias Previale, Salto, Uruguay. Contactos y coordinación general, Silvio Previale. Teléfono 099-737-214. No te lo podés perder, único en Uruguay. Encuentro de acordeones en Salto. ...23 de junio... Machu Picchu, Perú terrestre... ...16 días inolvidables... ...por las panorámicas rutas del norte argentino... ...la cordillera de los Andes... ...y el desierto de Tarapacá... ...el mejor confort... ...bus doble piso semicama... ...última generación... ...con dos salas VIP... ...Martín Díaz Turismo... ...teléfono 4315-4228... ...celular 099-316-864... Otro cantorazo nos acompaña, Carlos Alberto Rodríguez. Hacia el infinito mira, presintiendo su odisea, mientras profundas ideas inculca un pueblo que admira. La traición y la mentira cercaron su alma paisana, pero su grandeza humana, si de autoridad fue esencia, cesaba ante la presencia de las masas soberanas. Con las provincias unidas, con las provincias unidas, la patria grande soñó. Y a Montonera enfrentó ambiciones desmedidas. Ni humillada ni vendida fue la luz de su idealismo. Padre del federalismo, aún tu voz es clarinada. No se debe esperar nada sino de nosotros mismos. Al negro, al zambo, al mulato, como al mestizo y al criollo, los liberó con su apoyo de un destino cruel e ingrato. Austero, noble, sensato, fue temple de sus soldados, hombre patria iluminado, soñando en sus horas grises de que los más infelices fueran más privilegiados. Lo siguió un pueblo doliente cuando se fue rumbo al bronce, y el éxodo desde entonces fue otro laurel en su frente. El imperio prepotente le chumbó sus batallones, y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre: el día que no tenga hombre lo peleo con cimarrones. El imperio prepotente le chumbó sus batallones, y el agaucho y redomones dijo embanderando el nombre: el día que no tenga hombres los peleo con cimarrones. Amigas y amigos, vamos a la segunda parte de lo que ocurrió en el departamento de La Valleja, localidad de Cerro Pelado, jineteadas que se realizaron en Pelo por la mañana. Otro
Yaco, la tropilla y Alba, que vino buscando fierro, adiós a trabajar a Pigüelo, Rodaja, sí señor, Revolé y Castilla, se va a hacer la empanizada Campana. Cuelga, 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 y allí salió, a Palo Limpio, Potro, Álvaro, señores, vamos arriba, cuellito, no me afloje, se va asegurando la monta, sí, y es tiempo de los apadrinadores, y el mismo saco antubiano, señores, viene trabajando, y me lo lleva y me lo baja un potro, bar. Leonardo González salió, salió apurado un potro, y el de Martilla que se le queda como detenido, y avanza al centro de rueda otra vez, que lo va, le va ganando, y floreándose en el rebenque, faena cumplida entonces, devolvió la pan. Señor, allí lo tocó en la rodaja, los pigüelos para trabajar, viene Garay, sí señor, un potro, corcoviando ligerito y para adelante, Campana, allí están los apadrinadores. Por enganchado, enganchado, que no puede fallar, allí se le tiró. Sí, que hay completaría este señor. Ya le Giovanni, señores. Allí está el hombre trabajando, el hombre. Allí, sí, señores. Bueno, volvió al lomo de vuelta. Campana, tiempo y faena cumplida. Para el jinete Gianni Androvandi, hombre del soldado de la Valleja. Se vino desde el soldado. ¡Ganche, ganche, caramba, ganche, ganche! ¡Salga así! ¡Ay, Rodríguez! ¡Ay! Para salir de la mano lo enganchó el Jaime a trabajar. ¡Ay, me lo dio por tierra! ¡Enganche, muchacho, enganche, enganche! ¡A paro limpio se largó mautillando el potro! Ahora se van los tiros largos por allá, por el otro sector. ¡Los tienen un tormento esotero! ¡Tiempo, tiempo! ¡Y entran los apadrinadores que han cumplido! Échele, échele, échele nomás, échele a la huasca nomás, el señor ahí viene, lo quiere llevar, echó mal otra vez, bueno, no, no, hombre, allí lo tocó en los fierros, el morita está a trabajar, ahí está, se quiere sacar la espuela con la pata, me lo sácate. Las mejores jineteadas del país llegan nuevamente este 30 de abril y 1 de mayo. Palmitas, siempre palmitas. Comenzamos con el 30 de abril. Pialadas de potros, 25 montas en pelo y 25 en grupa. 1 de mayo, rueda en basto por 150 mil pesos, donde el jinete lleva el potro. Rueda en pelo por un auto 0 kilómetro. Rueda en basto argentino, con jinetes de Argentina, Brasil y Uruguay. Libre, primer premio, 25 mil pesos. Grupos musicales, atracciones, feria comercial, platos típicos, 30 vacas con cuero. Una fiesta que no te la podés perder. Ruta 2, departamento de Soriano. Palmitas, siempre palmitas. Con la fertilización obtendrá cosechas buenas. Urufértil, fertilizante natural, obtenido a partir del compostaje de estiércoles aviares. Totalmente ecológico, aporta macro y micronutrientes al suelo y un 40% de materia orgánica. Incorpora microorganismos benéficos, libre de semillas y patógenos. Mejora la absorción y penetración del agua. Ideal para todo tipo de cultivos, apto para árboles y plantas. Dos presentaciones: molido en polvo, especial para almácigos y para plantas en general, o granulado para esparcir con fertilizadoras o al voleo. Distribuidores: Empando, Agropecuaria Lornero, Entala, Agropecuaria Borges, Agropecuaria San Antonio, Agrotodo Salinas. Urufértil, fertilizante natural, un producto de Florencio Hernández en San Jacinto, 4399-2651. De trigo, cebada, avena, de gruesa hecho algún ensayo, maíz blanco, diente caballo. Llega la fiesta del Chaco Salteño para los 14 años de la Puesta del Sol. Atención Uruguay, atención Durazno, la actuación exclusiva de Las Cuerdas Breñenses, Fabián Lizárraga. La incendiada Durazno presenta a Tanto Canto, la actuación estelar de Néstor Coco Gómez. Néstor Coco Gómez. La fiesta del Chaco Salteño para los 14 años de la Puesta del Sol. Fiesta que inicia a la hora 12 en Ruta 14, kilómetro 174. Por consultas, comunícate al 099 25 35 11
o al 099 40 30 42. La fiesta del Chaco Salteño, celebrando los 14 años de la puesta del sol. Próximo 20 de mayo, hora 12. No te lo pierdas. En tractores y maquinaria agrícola, su mejor opción está en San Jacinto. Florencio Hernández, toda la línea de tractores Iseki, importados directamente desde Japón, usados, con garantía y toda la línea de implementos. Florencio Hernández, teléfono 4399-2651, www.florenciohernandez.com, San Jacinto. Gran Fiesta Criolla, Ruedo Costas de Arias, Ruta 12, kilómetro 11200, Campos de Omar y Turburúa, martes 1 de mayo, comenzando a la hora 9, desfile de caballería gaucha, pialada de vacunos, por un premio de 10.000 pesos, prueba de riendas, por un premio de 8.000 pesos. Excelente servicio de bar y comidas típicas de la región. Gran feria artesanal. Por la tarde en el ruedo competirán 9 tropillas seleccionadas de todo el país. Jinetes elegidos por los tropilleros. Hora 14, montas en basto. Montas especiales en basto argentino y grupa. Jinetes argentinos, brasileros y uruguayos. Cerrando con la gran rueda en pelo. Capataz de campo, Omar Iturburúa. Relatan y animan Gustavo Capote, Adail Falletti, Martín Lamaizón y Cacho Márquez. Comerciales, Javier Rodríguez. Culminamos bailando con Instinto y otros grupos a confirmar. Por informes, 4350-2727. Celulares 094-653-465 o 091-807-598. No te podés perder esta gran fiesta criolla el martes 1 de mayo en Campos de Omar y Turburúa. Otra antesala más de lo que vamos a vivir en la segunda parte. Olivera Salinas, recital realizado en la Sala Zitarrosa.